antes de empezar la nota, puedo mandar un mensaje a tres colegas, al señor Matías Condito, al señor Daniel de la Vega y al señor Mariano Cataño. Estuvimos charlando con el señor Ruggero Deodato, aquí McFly y yo. La idea es ponerme serio, olvidarme que estuve hablando con el gran maestro Ruggero Deodato y volver a uno. Un honor estar acá en el Buenos Aires Rojo Sangre, siempre sorpresa, motivación, mucho talento todo el tiempo alrededor. Es un lugar para cargar nafta y un privilegio poder presentar una película acá. Venimos casi con una peli al año, de hecho venimos con una peli al año entre productor o ahora productor y director. Y la verdad que es un privilegio, muy feliz siempre. El tema es así, 5M tiene una cosa muy particular, además de la película en sí. Como nos pasa siempre con el tema de exhibición, me pasó, lo hice también con 2-11 Día de los Muertos, lo habíamos hecho con Villa y con Cacería en su tiempo, de estrenar primero en el interior y después elegir el mejor momento o la mejor ubicación para estrenarla en salas en Buenos Aires. Así lo hicimos con Cacería con un año y medio de diferencia. Lo hicimos con Villa, con casi 2 años de diferencia. En Día de los Muertos hicimos al revés, la estrenamos en Buenos Aires, tuvimos fecha rápido y después nos pasamos casi un año recorriendo el interior. Aparte apoyando todo movimiento que haya de cine móvil, con los espacios Inca y haciendo participar al interior con nuestro cine, con el cine de género, llevando un actor, presentando la película, yo esté en el estado físico que esté, poniéndole garra también ahí. Y este año decidimos volver un poquito a lo que se había hecho antes con Cacería, no queríamos generar una confusión tampoco, que fue estrenar en 10 localidades del interior y esperar la mejor fecha acá. Nos dieron enero, febrero, o sea que esta posibilidad de ver 5AM ahora en el VARS es verla 3 meses antes del estreno en salas cinematográficas en Buenos Aires. Y aparte en el VARS, que es un placer estar acá con Gaby Schipani, con Pablo Zapere, con la verdad que con lo que de alguna manera nos engendró como movimiento de cine de género, con, creo yo, el sitio de resistencia más importante de cine de género de Latinoamérica, sin parpadear y con mucho conocimiento de causa. Y un festival que crece cada año más. Así que nada, un privilegio estar acá con 5AM. 5M es una película que habla también un poco de eso, de esa resistencia, de plantarse y rebelarse contra una cantidad de cosas. Una particularidad de 5M es que todos los que estuvimos haciendo la película estuvimos trabajando afectados. Yo un poquito en la salud y muchos de los que cuentan un relato. Al comienzo la película tiene un registro casi de narrativo y de primeros planos, una película de personajes y de climas, de mucho suspenso, hasta que después deviene el film de horror más clásico posible, tiene que ver con un juego de invocación y con una cantidad de gente que asiste a este juego de invocación, no como un grupito de pibes que están viendo y se rompe un vidrio, se abre una puerta, se escucha un ruido, sino gente que desde el dolor no asume una pérdida o de alguna manera le quiere jugar un naipe a la muerte, ¿no? Y lo que tiene 5M es que una vez que uno entra en ese juego, el juego de por sí no se acaba, el juego continúa y hay una vuelta de tuerca muy fuerte al final. Básicamente es una peli de terror que tiene que ver con juegos de como el juego de la copa, la ouija, con juegos de invocación. 5M sería un juego que se juega 5 minutos antes de la medianoche entre 5 personas y que pone a 5 personas ante los miedos, ante la muerte, y que una vez que traspasa ese umbral, el juego, una vez que se activa, no para más. Por ende, es como una especie de mito, que un juego que todos conocen y nadie se anima a jugar. Así que sería un honor que vengan a verlo y animarse un poquitito al juego y a enfrentarse, ¿no?, con los peores temores y tratar de atravesarlos. Tiene que ver un poco con eso, eso es 5M. En la película actúan Cristina Alberó, que fue no digo un hallazgo, es una actriz que conocemos de hace mucho tiempo, yo no había trabajado con ella y la verdad que es una actriz enorme. Fácil decirlo ahora que viene de haber ganado premios en teatro y una cantidad de cosas, pero de verdad que en cine yo no le tenía registro a Cristina y fue una cosa increíble. Rodrigo Guirao Díaz, que venía de triunfar en México con una miniserie, que ahora está trabajando con nuestra colega Tamae, la gran Tamae.
y ahora empieza a trabajar en una película que estamos produciendo con De la Vega. O sea, Cristina Alberó, Rodrigo Guirao Díaz, Jimena Fassi, que fue mi actriz en Más Allá del Límite, aquel primer largo que hice cuando era un cachorro de 21 años, y ella una cachorra de 19. Y un mito verdaderamente vivo también de cine de género, ya se podría decir, de nuestro under querido, que es Vicky Mauret. Victoria Mauret, que viene de trabajar con Richard Stanley, con Albert Pium, y también está en 5AM. O sea que Cristina Alberó, Rodrigo Guirao Díaz, Jimena Fassi, Vicky Mauret, un elenco donde hay colegas como Fabián Forte, Diego Sampaio, Vanessa Massa, mi hermana, Melissa Fernández, que viene de toda la movida de Paura y de La Plata, y nada, mucha gente de género haciendo cine de género. Eso sería 5AM.